Este segmento es auspiciado por Curvis. Angelique, hashtag pink, hashtag blue, by Burbu. Imagina una botella que nunca tuviese que llegar al mar, ni tuvieses que reciclar. Es esta. HH Distributor te presenta su sistema de purificación de agua, para que puedas consumir agua purificada y cocinar con ella, mientras proteges el planeta. ¡Uy! Regresamos en una edición de las que tanto te gusta, un auténtico más, aquí en Burbu TV, y siempre te invito a que te suscribas y ting, ling, 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 le dé a la campanita para que cada vez que suba un contenido tú lo tengas, mira, de manera exclusiva, rapidito. Y hoy me honra esta muñequita hermosa, que yo sé que tú la conoces, y si no la conoces, la vas a conocer hoy. Ella es hermosa, ella se llama Miriam Yvette Pavón Carrión, mejor conocida en el bajo mundo como Mimi Pavón. Contra, sí, esta entrevista estaba ahí, pero ella tiene mi compromiso, yo también, y pues este es el momento perfecto, mi amor. Estás preciosa. Gracias, thank you, gracias. En uno de los grandes momentos de tu vida. Así mismo es. Y vino de Rosita. Vino de Rosita en honor a esta cosita que hay aquí adentro. ¡Qué hermosa, Mimi! Sí. Mimi es una de nuestras influencers, una chica maravillosa de Puerto Rico, muy vista por las redes sociales, muchos la quieren, otros no la quieren mucho, pero de eso se trata la vida. Eso pasa. Y a veces esos que no nos quieren mucho, ellos no saben la energía que nos dan para nosotros seguir así adelante. Eso es bien correcto, siempre lo he dicho. Yo soy de las personas que creo mucho en esto del karma y siempre lo digo. Lo que pasa es que la gente siempre, tú le hablas del karma y piensa de una manera negativa, pero si tú haces el bien, el karma tuyo va a ser positivo. Eso es así. Así que todo es negativo. No le tienes que tener miedo al karma si eres buena gente. Exactamente. Y tienes buen corazón. Tú tienes muchos sombreros, Mimi, yo te acabo de presentar como una influencer, porque sí, yo creo que es lo que está trend ahora mismo, y tú lo eres en las redes sociales, tienes tu influencia con tu gente, pero tú tienes mucho sombrero, tú eres animadora, uh-huh, tú eres actriz, tú eres de todo un poco, tú has fui hecho Miss, radio, tú has hecho modelo, modelaje, tú has hecho de todo. De todo un poco. Es que yo creo que realmente hoy día uno, para uno sobrevivir y vivir bien y darse los gustazos de la vida, uno no puede tener, como yo siempre digo, todos los huevos en una misma canasta. Uno tiene que tener muchas cosas, y a mí me encanta mantener mi mente ocupada. Así que yo siempre he hecho de todo un poco, modelaje, actuación, televisión, ahora como con negocio. O sea, siempre me ha gustado y todo, mi amor. Pero qué bueno que has sabido capitalizarlo. Exactamente. Y tener esa vertiente, ¿verdad? Esa sombrilla que desprende de lo que tú eres. Claro. No todo el mundo maximiza y capitaliza la oportunidad. Porque mucha gente no piensa en el futuro, que es la realidad. Uno se vive el presente, que uno lo debe vivir, ¿verdad? Pero a la misma vez yo digo, en un futuro, cuando yo quizás ya este cuerpo no esté así, esta cara no esté así, ¿de qué yo voy a vivir? Obviamente, ajá, los medios, tristemente, pues son bien superficiales, y siempre eso es lo que se dejan llevar. Entonces, ¿cómo yo puedo sobrevivir y tener una vida como a mí me gusta tenerla? Pues obviamente con unos ingresos pasivos. ¿Cómo yo logro esos ingresos pasivos? Pues voy monetizando en otras cosas que no tienen nada que ver con los medios. Que mientras tú estés, mira, durmiendo, de cachín, cachín, eso entra, donde es la idea. Shop Inaru, ¿verdad? Sí, se llama Inaru la marca. Obviamente el website como tal es Shop Inaru. Y pues yo lo que hice fue que hice mi propia marca de vestidos de baño. Empezamos así, pero hemos hecho ropa, hemos hecho de todo. Así que tengo esa parte de lo que son diseños exclusivos míos. Tengo hasta make-up, tengo de todo, ropa de ejercicio, y luego también pues traigo ropita así complementándola con otros suplidores, así que es como que una boutique slash marca. Inaru es un nombre muy lindo y distinto. ¿Dónde tú sacaste, sí, Inaru? Yo quería algo exótico, yo quería algo corto de una palabra y quería algo que tuviera un toque puertorriqueño. Inaru es una palabra taína, que significa mujer. Así que también, ¿verdad?, quería que tuviera un significado apelado a la mujer. Así que fue como que yo, de momento yo lo vi, dije, Inaru, me encanta. Busqué, no había nada así como una marca como tal desarrollada con el nombre de Inaru. Había un restaurante hace mucho tiempo en el viejo San Juan y entonces inscribí todo. Me encanta Inaru. Sí. De verdad aprendí algo hoy, mujer. Sí, mujer. Taino. Y a rayo, y esa muñequita que viene por ahí, porque yo sé que es niña. Sí. ¿Ya sabes el nombre? No tenemos nombre, yo porque no sé. Porque tú te pones creativa. Yo me pongo creativo. O sea, nosotros estábamos pensando en un nombre exótico. Mucha gente nos decía, es verdad, su papá también viaja mucho como yo, es viajero.
y todo el mundo, nos conocimos en Grecia, de hecho, me decían, ponle Grecia, ponle Atenas, y nosotros como que, ay, no, Grecia, Atenas no es. Así que todo el mundo espera que es un nombre de un país, pero no, por ahora no va a ser el nombre de un país. Los nombres que tenemos son, algunos son clásicos, otros son exóticos, pero no hemos llegado a un acuerdo todavía. Y a raíz, eso va a ser una explosión, eso va a ser hasta los otros días se iba a llamar Valentina, entonces ahora él me dice, no sé, es que como que tú tienes razón, ese nombre lo tiene mucha gente, necesitamos algo más exótico, así sí, que algo con más, ¿cómo se llama eso? Más personalidad. Ajá. Sí. Estaba buscando una palabra que no encontré, pero nada, ustedes saben que yo soy así. ¿Ah? Mañana después. Mañana, pero mañana retomamos. Mi reina, ¿tú hiciste certámenes de belleza? Sí. ¿Participaste en varios? Yo, mi primer certamen fue a los 16 años en el Miss Puerto Rico Teen Latina. Ese lo gané aquí en Puerto Rico y entonces después, como a los 23 años, competí en Miss Mundo. Ese año ganó Ivonne Orsini. ¡Ah, de verdad! Yo fui, yo no me acuerdo si fue segunda finalista, creo que fue, algo así. Y luego entonces, de ahí, me llevan para el Miss International en Japón. Y tuve la experiencia de estar en Japón y China todo un mes, ahí es que me nace todo este amor por viajar. Porque es ese certamen lo paga lo que es el gobierno, el Departamento de Turismo del gobierno de japonés. Así que ese certamen no es ningún certamen, es como que tú visitar el país. Turismo full. Y literalmente como escogen la reina, no hay ni una preliminar. Es como que ellos ponen un spotlight y escogen quién quiere que sea la reina. Es como bien random. Pero me encantó la experiencia de ese certamen porque ahí te digo... ¿Ese fue a 16? No, ese ya yo tenía ahí 23. Ok. Y entonces después competí en Miss América, que era la primera vez que Puerto Rico volvía a participar después de 50 años. Participé y gané mejor cuerpo. Fue la primera vez que Puerto Rico ganaba un premio de estos pequeños, de lo que dicen las pequeñas competencias. Y entonces, como un año después, fue mi último certamen, que fue Miss Puerto Rico. Y ahí eso fue en el 2010. Ya yo tenía, yo creo que 26 o 25. Okay. Ya yo era considerada vieja en los certámenes de belleza. Decían la vieja esa, la chiquita que es como que hay mayor ya. Wow, mira qué clase de mujer, la verdad que las expectativas, está brutal, pero todo se ha cambiado muchísimo. Sí. Antes una mujer en el medio cumplía 40 años y la querían sacar. Ahora una mujer de 50 años, hasta de 60, se ve espectacular. Sí. Depende, ¿verdad?, cómo se cuide. Sobre todo las latinas, porque tú ves a Sofía Vergara, tú ves a Jennifer López, y esas mujeres están, obviamente, y Salma Hayek. Sabemos que uno se da sus cositas, pero ellas se ven espectaculares. Y a veces tú ves mujeres de la misma edad de ellas y tú dices, qué diferente se ven, la forma en que se cuidan y la genética también. ¿Y tú, cuál es ese ritual de belleza que tú tienes? Pues mira, yo soy bien ambigua porque yo te puedo hacer una rutina de belleza todos los días por una semana y después la otra semana estoy tan cansada que me acuesto a dormir y no me pongo ni una crema en la cara. Ay, de verdad, pues tengo de las mías. Yo si no me guste nada, no hay Dios que me levante con mi crema. No, yo tampoco. Entonces yo creo que también lo mismo me pasa con las dietas. Yo puedo estar en una dieta, pero mis dietas no son de cohibirme de comer cosas. Yo soy más bien de reducir porciones y de tratar de comer un poquito más saludable, pero igual me mando la alcapurria como venía ahora. Sí, que te mandé. Una alcapurria te dan impacados, sé todo. Ahí en las 400 en Canóvara. Y entonces, lo mismo con el ejercicio. El ejercicio sí, yo le estuve metiendo mucho tiempo. Desde el 2009 lo cogí bien a pecho y estuve hasta hace como un año, de verdad, fija. Pero obviamente el último año, al principio con la pandemia, cerraron los gimnasios, todo era como que tan complicado. Uh-huh. Y pues ahora, 5 meses y medio de embarazo, pues... lo vamos a dejar para después. Ay, olvídate, disfrutas de esa etapa, mi reina. Tú eres nacida en el Bronx. Yo pensé siempre que tú habías nacido acá y que de repente pues te fuiste parte de tu niñez para allá y después regresaste, pero no. Sí, no. Tú naciste en Yo nací en el Bronx. Yo soy como Marc Anthony, como J-Lo, lo que le llaman los New Yorkers, ¿verdad? Ajá. Aunque yo me considero boricua, o sea, realmente yo no. Mi marido es el cabrón que le digan New Yorkers, sí, porque él nació aquí, pero se crió allá, en el Bronx. Okay, sí. Y no, él es... Yo también. Él dice, yo soy boricua. Ajá. Yo soy igual, yo siempre he dicho, pero es que yo me considero puertorriqueña. Estuve también hasta los 8 años, pero después ya tengo casi 38, o sea, 30 años aquí en Puerto Rico viviendo. Me siento más puertorriqueña que una New Yorker. No, claro, no hay la sangre, tú sabes. Sí, Jennifer López y esta gente que. Exacto. Y es bien diferente porque ellos. Vivir aquí. Si tú te fijas, ellos pues hablan más Spanglish que otra cosa. La forma de ellos ser. Mucha gente cuando me conoce y yo le digo que pues nací en el Bronx, me dicen, pero es que tú no eres como los puertorriqueños que de verdad nacen acá. Y después, obviamente, me vine para acá a vivir. La dinámica es diferente.
diferente, la forma, la cultura, cómo uno habla, cómo uno se viste, todo es distinto. Y, ay, pero yo encuentro que nosotros tenemos una cosa, un no sé qué y un qué sé yo, sí, ¿verdad? que nos distingue. Y tú, tienes ese sello boricua, sí, full. Entonces, ¿te regresaste para Puerto Rico cuando tenías como 8 años? Como 8 o 9 años, mi abuelo le diagnosticaron cáncer. Mi mamá era la única hija que estaba viviendo en New York porque mi abuelo tenía una base de taxis allá. Él tenía su negocio allá y entonces cuando se entera, él decide que va a vender la compañía, se viene para Puerto Rico para pasar sus últimos, ¿verdad?, días acá en Puerto Rico. Oh. Y eso fue lo que hicimos. Mi mamá con mi papá, pues nos mudamos para acá y nos fuimos a vivir a Las Piedras. Ay, qué lindo, porque era entonces, sí, a lo mejor en el fondo, obviamente la parte médica, uh-huh, es mucho mejor allá. Exacto. Eso es un secreto a voces. Sí. Pero él decidió que quería pues estar ya en sus últimos momentos en, sí, esta tierrita, y eso definitivamente demuestra que es un boricua de corazón. Así mismo es. Oye, de él yo aprendí muchas cosas. Yo soy bien de campo, a mí me encantan los animales, a mí me encantan las vacas, me encantan los caballos. O sea, ese es mi sueño, tener mi casa con caballos y con gallinas y todo. Y todo el mundo me dice, pero ¿a quién tú sacaste eso? Y yo, mi abuelo, él era ganadero también. Bien. Sabes que él viene a Puerto Rico a pasar esos últimos años, pero también era porque él tenía un cáncer en el páncreas, que son de los más difíciles. O sea, sí, no era que estaba regado, pero lamentablemente en aquel momento, ahora la tecnología está mucho más adelantada y la medicina, pero pues no había break, así que él pues se vino para acá a vivir y yo recuerdo, yo me quedaba con él muchas noches y veía cuando él se levantaba, iba al baño, todo ese proceso. Fue bien difícil, pero fue una de las personas más importantes en mi vida. Wow, qué bonita, qué sembró. Pero tú estuviste en Puerto Rico, ¿hasta qué edad? Porque yo sé que tú decidiste de repente, hace un tiempito atrás te fuiste, uh-huh, otra vez. Sí. Para Nueva York, porque tú tienes el anhelo de ser actriz de cine. Exactamente. Yo he hecho cosas aquí y he hecho cosas también fuera. Hice una película en República Dominicana, se llama En Alta Mar. Hice lo de la serie de Nicky Jam, que estuve como en un episodio también. He hecho mis cosas de comerciales, de videos musicales y he hecho cortometrajes. Pero siempre me ha gustado mucho lo que es el cine como tal. Y entonces en Puerto Rico. Americano allá. Me gusta, sí, porque como domingo ya tuviste la oportunidad aquí, ¿no? Y he hecho cosas acá, siempre me ha gustado y me ha interesado hacer pues, actuación para Estados Unidos. Y tu inglés es muy fluido, muy bonito. Sí. Que tienes esa oportunidad. Es un partido, es algo bien importante porque una de las cosas que más muchos actores cuando van a Estados Unidos latinos de habla hispana lo que hacen es que, aunque eso ha cambiado, ¿verdad?, con esto del acento, pero en su momento estaban 1 y 2 años estudiando cómo botar ese acento latino. Y pues, ajá, en ese caso, pues yo pues ya no tengo que trabajar eso porque ya pues lo tengo de mi lado. Pero me fui para el 2018, 2019 creo que fue, y me iba súper bien. De verdad que no es lo mismo. Cuando yo estudié acá, en la UPR, mi profesor me dijo, yo estaba en Humacao, me dijo, vete para Río Piedras, tú tienes demasiado talento. Yo no me lo esperaba porque siempre ven una modelo, ven una Miss. Ven como una nena bonita y no se lo esperan. Y ese profesor, yo recuerdo que me dio un personaje para La Casa de Bernalda Alba, que es una obra de teatro. ¡Y a rayos! Y me da, ¿cómo olvidar? Me da un personaje que era la jorobada, la fea, para ver si yo podía bajarle al... ¡Ay, pero qué bello al ruquetazo! Y cuando él me ve, cuando hicimos la presentación, él me dijo, tú no tienes que estar aquí, vete para Río Piedra, métete al teatro rodante, habla con Dean Sayas, habla con todo lo que es la facultad de teatro... No te quiero ver aquí el semestre que viene. Entonces yo me fui para allá, pero qué lindo tener gente así que te impulse. Sí. Porque a veces uno tiene sus temores y no se atreve a veces, sí, dar esos pasos. Y entonces cuando estoy en Río Piedras, realmente yo odio el área metro. Yo soy bien de dame monte, dame campo. Y cuando llego a Río Piedra, pues yo lo que hacía era que cogía mis clases y me iba. Así que no me relacioné mucho con el círculo de teatro de la universidad. Pero tuve otro profesor que era Teófilo Torres, que también... Ah, que fue profesor, él es bien mío, bueno, genial, excelente, muy bueno. Me encantaba. Y mucha paciencia que tiene. Y él fue otro que me dijo, es que yo no me imaginé que tú podías actuar de esta manera, porque yo siempre trato de romper con lo que la gente ve en mí. Yo siempre me voy por la línea de lo que es lo trágico, lo dramático, personas con muchas, ¿verdad? ¿Te gusta retarte? Me encanta retarme. Y también hice una pieza, escribo. Siempre, casi cuando hacía presentaciones en la universidad, yo misma escribía las piezas que hacía. Y pues les impactaba el doble porque me decían, pero eso de dónde tú lo sacaste, de qué obra fue, y era que yo lo escribía. Y también me dijo, tú te tienes que ir. Y entonces cuando me voy en el 2018, o sea, ya tengo este feedback a nivel de Puerto Rico. No es lo mismo cuando tú te vas para Estados Unidos. Yo voy y estoy en una escuela que se llama The Barrow, ahí estudio Anne Hathaway, que hace la de The Princess Diary, ha ganado Oscar y todo.
Y entonces estoy en esta escuela, cojo un curso básico, porque dije, pues, no es lo mismo Puerto Rico que acá en Estados Unidos, voy a empezar poco a poco. ¿Básico de acting o básico de acting? Ajá, porque yo dije, pues, déjame como que hacer un repaso, coger este básico para ponerlo otra vez al día. No, siempre es bueno nutrirse, claro. Y es en inglés, toda mi vida lo he hecho, pero en español, y lo mismo me pasó. O sea, el profesor al final me sacó aparte, me dice, yo quiero que tú hables con la directora, tú le vas a decir que yo, este profesor te está autorizando a que te pongan en los cursos avanzados, tú no tienes necesidad. Y entonces ahí yo estaba súper pompeada porque yo dije, o sea, ya estoy en Estados Unidos, estoy en una institución donde pues han estudiado grande, es en inglés, y que te den el mismo feedback que has tenido anteriormente, es como que pues de verdad, me estoy botando. Ah, pero a mi mamá pompea, le dio una... Yo bien pompeada, pero a mi mamá en ese momento le dio una embolia pulmonar y yo tuve que regresar a Puerto Rico. Ella me ayudaba mucho con el nene. Ya entre la vida siempre te trae a tu hijita. Y pues entonces yo dije, en algún momento pues regresaré. Y lo tengo en mente, quizás el año que viene o el otro. Vuelvo y repito, yo soy bien de... Yo primero pienso en las finanzas y digo, déjame dejar estos sets para entonces yo poderme ir relax. Tranquila, claro. Porque uno de los retos que tienen muchos actores cuando van a Estados Unidos es la parte económica. O sea, en New York, un apartamento, un cuartito, $2,000, la comida, los costos. Y eso es uno de los retos más grandes. No, muchas veces no es la falta de talento, es que tú poder... vivir de esa manera y a la misma vez pues no caer en depresión, no frustrarte, extrañar tu isla, es bien difícil. Muchos se van con ese anhelo, con ese sueño, con una mochilita, viven en casa de este, en casa del otro, a veces no tengo dónde dormir y de repente ¡boom! Tienen una oportunidad grandiosa en la vida, que yo digo, en la vida hay que arriesgarse. Así hay gente que no le gusta tomar ese riesgo, pero si tú no te arriesgas, nunca vas a saber realmente lo que la vida tiene para ti. Y yo creo que tú eres una mujer muy luchona, una mujer muy determinada, disciplinada, y eso tú lo has demostrado. Así que, mi amor, el mundo tiene muchas cosas lindas para ti. Amén, amén. Ahora mismo estás en una etapa que no esperabas, pero vamos a hablar de ese regalito ya mismo. Sí. Sé que tienes a tu niño hermoso, a Ricardo, que es una dulzura, una pelota de ojos verdes. Tienes 10 añitos, Ricardo. Cumplió 10 años, y sí, ese es mi muñeco, mi tesoro, mi príncipe. Lo tuviste joven, bien jovencita, no, Ricardo. No, fíjate, yo tuve a Ricardo cuando tuve 28. No, para mí eso es jovencísimo. Sí, obviamente, como yo me dejo llevar mis padres y mis madres que tuvieron a los 21, o sea, mi mamá, mi papá que me tuvieron a mí a los 23, que si aquellos tuvieron a los 18, a los 19, pues para mí fue como que una edad casi normal, por decir es así. Es que estamos comentando aunque ahorita. Ahora es joven, ahora es una edad joven, 28. Para mí. Sí, sí, lo es, porque estamos hablando eso ahorita afuera, aquí nosotros en el bochinchón de nosotras, que hoy día pues que te veían como que ya a los 30, ya para parir, no era. Sí, que ya no Pero era. Eso ha cambiado, eso ha cambiado. Eso ha cambiado mucho. Y fíjate, yo siempre supe que quería tener otro bebé, pero no tenía esta presión de la edad, fíjate. Yo dije, pues, yo vacilaba y le decía a mi mamá, pues, me buscaré un donante, adopto, no sé, pero no tenía como que esa porque presión. Porque estaba sola en ese momento. Sí, porque obviamente no me fue para nada bien en el amor por mucho tiempo. Así que yo dije, para pues, que usted, mi amor, que estás ahí, no te sientas muñequita, no le va bien, pues imagínate, a todas nos pasa en algún momento de la vida. Yo creo que eso es lo que nos hace más fuerte, lo que no nos y mata. Entonces, pues yo dije, pues a este paso, pues voy a adoptar o incluso en un momento en que... ¿Pensaste adoptar? O sea, tenías el afán. De darle un hermanito a Ricardo. Sí, y de hecho yo recuerdo en un momento dado de mi vida, mi ex esposo padre de mi hijo, ustedes tienen una soltero, relación muy sí, muy, nos llevamos súper bien. Peleamos como primos, a cada rato estamos peleando y insultándonos, pero después todo no pasa nada. Pero, son parte de sí. Pero en un momento dado yo me acuerdo que yo le dije, mira, yo no he tenido hijos, tú no tienes más hijos, cualquier cosa, en algún momento te voy a avisar, por si acaso entonces quieres tener otro, lo hacemos por papeles. Así yo le llegué a decir a él. Embuste, de verdad. Y él, pues, tengo que evaluar la situación. Porque de verdad yo dije, pues, ya que me voy a quedar sola, pues, lo tengo con el padre de mi hijo, no había nada. Pero él obviamente rehizo su vida, él se casó, tiene otro niño. E iba a ser por inseminación artificial, me imagino. Él dijo que quería venir en aquel momento. O sea, yo, tú sabes cómo son de joyas ellos. No, el Dios mío. Pero no, eso fue hace mucho. Estoy hablando, eso fue hace más de 5 años atrás que tuvimos esa conversación y pues ya se casó, tiene un niño precioso. Ricardo tiene un hermanito por parte de papá.
La esposa es una venezolana hermosa, él vive allá radicado en Miami y pues tenemos una bonita relación. ¿De verdad y de qué edad tiene el hermanito? El hermano cumple creo que 2 años el año que viene. Ay, y se relacionan súper. Sí. Digo, están en la distancia, pero... Sí, pero se lleva súper bien con su hermanita. Pero eso está, lo ha hecho parte de eso, qué bonito. Sí, sí. Y entonces, cuando menos ella se lo esperaba, ¡tarán! ¡Tarán! Dios vino y le puso el que ella estaba buscando, el donante, pero el donante hubo algo ahí. ¿Cómo tú conociste a tu actual esposo? Yo lo conozco, es como una historia como romántica, pero no tan romántica, lo conocí en Grecia. Porque ahora tú estás viajando mucho, sí. By the way, me dicen que a ti te va súper bien, sí. Que en un viaje te haces un par de pesitos, haces tu grupo, eso es lo que pues estás haciendo. Hicimos ahora. Hicimos un grupo con Arnaldo el de Diary, como una subdivisión de viajes de chicas, y nos fue súper bien. Oh, Arnaldo es divino. Pero no fue en ese viaje, yo fui en mayo del año pasado para Grecia, y estando allá, me escribe este chico. ¿Él es boricua? Sí, él es boricua. Que mucha gente, cuando salió la noticia, eso es un italiano, porque como nos vean en Italia en las fotos, se lo buscó italiano, eso es un millonario, que sí, esto. Y él se moría de la risa porque él es de Isabel, o sea, él la gente ha hecho, la gente es sabe una cosa. La gente está tan con su historia, que ellos se la creen y todo. Yo me reía porque él me decía, mira lo que escribieron, porque era como que su primera vez él verse expuesto en los medios. Ajá. Y él leía las cosas, él es un chico de una familia adinerada de Ponce, yo lo conozco, y él decía, ¿de dónde la gente se está sacando esta cosa? Y yo, bienvenido a como es este medio de la era digital, donde la gente te saca una cosa que tú dices, ¿de dónde es esto? Pero nos conocimos entonces en Grecia, porque o sea, no lo conocías en Puerto Rico, no sabía. Yo estaba en ese viaje con mi amiga y me llega un DM de este chico con una cerveza en un catamarán, así sin camisa, como con 8 abdominales, y yo, ay, señor, ¿qué es esto? Pero ¿y cómo te llegó esa foto así random? ¿Qué es eso? Me dijo, hola, desde Santorini. Esa fue su cuerería, como yo siempre le digo a él. Pero eso fue por DM. Por DM. Yo también estoy por acá, por Santorini. Y yo entonces yo dije, yo me puse a ver la vendiéndote foto. Vendiéndote a canto de perro. Yo a la foto, yo le doy scroll y yo hago, no, él se ve muy joven, no voy a pichar, voy a pichar. Y después yo dije, contra, estamos en Grecia, como que no siempre uno coincide con otros puertorriqueños en un país al otro lado del hemisferio, o sea. Con un puertorriqueño con 8 abdominales. Exactamente. Contra, déjame ver qué hago. Y entonces le escribí y le digo, mira, pues esta noche nos vamos a reunir todos en tal lugar, porque habían otros viajeros puertorriqueños, una pareja de viajeros, y todos nos encontramos esa noche en ese lugar, y ahí yo lo conocí. O sea que, y ya, y nos conocimos y ya, y no pasó nada. O sea, estaban todos en pareja. Y de momento llegó el tarán. Él llegó con un grupo. Ellos eran como un grupo como de 4 chicas con 3 chicos, creo que eran. Yo estaba con mi amiga, que habíamos viajado sola, y otra pareja de viajeros que sí estaban viajando juntos. Y entonces como que hicimos un get allí en Santorini, todos los boricuas. O sea, él te seguía y vio que tú estabas allá y déjame aprovecharte, mi oportunidad, este te tiro. Es el momento de brillar. Ajá, y... porque a lo mejor PR, a lo mejor quizás no lo hubieras llamado. Claro. No, es que honestamente no, porque es que yo estaba en un momento de mi vida que yo llevaba, yo creo que yo tenía ahí ya como 1 año y pico soltera. Y yo no quería saber de los puertorriqueños. Yo decía, no, yo me voy a buscar un extranjero. Los boricuas de verdad están difíciles. No, no, no. Pero a la misma vez yo dije, pues, nada, te ve bien, qué sé yo, conocerlo y ya. Pero de verdad no fui con ninguna mala intención. ¿Y qué pasó esa noche? Nada. Nos vimos, nos conocimos, hola, ¿cómo está? Nos tiramos una foto y ya. Y no pasó nada, ¿sabes? Nada de nada. Y entonces, él me seguía escribiendo como preguntándome cosas de viaje. Ajá. Y pues yo no lo seguía. Y cuando yo vi que de verdad a este chico le gusta viajar, pon unos destinos y unas fotos espectaculares, déjame seguirlo, y lo empecé a seguir. Entonces ya ahí, pues ya la tentación se me pegaba más y se me pegaba más, okay, y yo no puedo caer. Soltera, me quiero quedar soltera por lo menos 1 año más. Hasta que pues finalmente pues empezamos a compartir. Mamá, cuando eso llega, llegó, olvídate de la resistencia. Sí. Lo estaba pidiendo el donante y cuando yo, ¿viste cómo son las mujeres? Carajo. Estaba pidiendo el donante y cuando llegó el bombón, ella estaba bueno más. No, no, no. Y entonces, ¿cómo fue que se entabló esa relación? Pues él me invita, entonces de casualidad, yo estoy en Colombia, me lo encuentro en Colombia. O sea, era como que nos encontrábamos en los destinos, ¿sabes? Nunca fue en Puerto Rico, todo siempre fue. Nos encontramos en Grecia, después nos encontramos en Colombia. Ya en Colombia todo el mundo decía, ellos tienen que estar juntos, porque ¿qué es esto? Que ellos se encuentran en países casualmente. Pero aquí en Puerto Rico nunca se encontraron, nunca se hablaban. Nos hablábamos así por un DM, pero normal. Y también, o sea, yo reconozco, ya llegó un punto en que yo decía, bueno, este muchacho es como un insistente, y yo te digo, yo estaba en la de que yo voy a estar soltera hasta que un día pero yo dije... Pero te gustaba el jevo. Pero me encantaba, pero yo decía, pero no quiero, pero hasta que un día mi amiga me dice, ay, tira para adelante, y yo ahí voy y le pongo,
un lacito. A veces uno necesita una amiga que te dé el impulso. Yo le envié un lacito y una casa, como quien dice, para casa. Y yo envié ese mensaje y yo decía, yo no soy así. ¿Tú le enviaste por DM un lacito? Y como que se que lo quería para casa con un lazo. Fue lo que le quise dar. Ok, ok. Yo eso es muy y yo, después yo dije, ay, esta no soy yo. Yo lo borré. Él me dice que él lo leyó. Porque él es de los que te lee las notificaciones, pero no te las abre. Ah, y él me dice que cuando llegue. Si tú supieras que yo leí ese DM, o sea, no, no te zafaste, pues yo lo llegué a leer. Y lo borré, y qué sé yo. Después él me invita. Yo no recuerdo. Yo no recuerdo si fue la Palguera o qué. Comenzamos a salir y pues ahí, desde ahí, pues hemos estado juntos desde ese entonces. Y wow. No sé cómo pasó, porque realmente era como que los dos, yo estaba siempre en pichadera. Yo yo no quiero nada serio. ¿Cómo así? Cuando nomás está en resistencia está, es cuando el corazón mira para cacán. Y entonces tiene mucha afinidad porque le gusta lo mismo, le gusta viajar. Y sabemos que cuando llega un niño, pues los viajes merman un poco, pero yo te he visto montada en aviones y haciendo lo tuyo. Yo le dije a él, mira, tenemos que aprovechar, porque cuando esta niña nazca no vamos a poder viajar por un buen rato, y los últimos dos meses del embarazo tampoco. Así que no lo dejaría viajar solo a él, ¿o no? Sí, él viajó solo, por eso me dio entero. Pero ahora tú me preguntas y hago, bueno, pero depende. No está responsable de lo que te quedas aquí. Sí, no, ahora con la nena, pues él sabe. Pero cuando yo me entero del embarazo, de hecho, él estaba de viaje. Él estaba en Argentina y en Brasil. Estaba haciendo un trip por allá. Y entonces yo me iba sola con el nene y con mi tía para Italia. ¿Cómo te enteraste? Pues mira, es que es bien cómico porque él siempre... Espérate, antes de ir a ese paso. ¿Dónde fue la primera vez que hicieron el amor? ¿En qué país? En PR. ¿En PR? ¿En PR? ¡Corona PR! ¡Dios mío! No me preguntes dónde, porque él sabe que yo se la tengo guardada porque... ¿Dónde? No. Ahora me dio curiosidad, ¿dónde? Fue en exteriores. Fue algo todo terreno, pero era su cumpleaños, así que no pasa nada. ¡Viene acá, es moña de regalo! Ese fue el regalo de él. No, pero después, entonces, en Tailandia, que fue así como que nos fuimos juntos y ya pues ahí ya era. Y ese niño, porque a veces nosotras las mujeres nos podemos sacar cuenta qué día fue el que me preñó, qué noche fue la que me preñó. No sabes dónde más o menos fue. Fue el día de las madres. Fue un día de las madres. ¿Tú crees que fue ese día? Fue un día de las madres, yo estoy segura. Yo siempre le dije a él, yo estoy segura que esto pasó el día de las madres. Y él, no, ¿tú crees? Yo, esto tiene que haber pasado el día de las madres. Acá en Puerto Rico. Ajá. Ah, pues el nene boricua. La nena es boricua full, pero te digo, él empezó a bromear y él decía, ¿y si tú estás embarazada? Y yo no estoy embarazada, nene, ¿qué te pasa? Yo ¿pero porque te sentías mal o no habías caído en regla? No sé, porque a él le encantaba hablar de ese tema de tener hijos. Él siempre me dijo, yo quiero ser papá. Él no es papá. No tiene bebé, pero él siempre ponía mucho el tema. Yo le decía, tú dices eso, pero tú no sabes lo que es tener un hijo. No es lo mismo uno desear, ay, quiero un bebé, cuando tú lo tienes y tú te tienes que dedicar full. Y él siempre seguía, yo quiero ser papá. ¿Y cómo es con Ricardo? Él es excelente, él es maravilloso. Mira, él es excelente conmigo, con mis papás también. O sea, él es una persona tan especial que hoy le estaba hablando a una amiga y digo, a veces yo me tengo que pinchar, esto realmente está pasando porque tiene unos detalles tan lindos. O sea, es algo que yo no había vivido anteriormente en una relación. Tú poder tener a alguien que te cuida, que te protege, o sea, yo eso recuerdo... Eso no tiene precio. Yo me di cuenta que esta persona era bien diferente porque en el viaje de Tailandia nos hemos dado una borrachera, los dos y todo el corillo con el que estábamos, que yo no me acuerdo cómo yo llegué al cuarto. Y yo lo que recuerdo era que él me estaba desvistiendo para ponerme la batita. O sea, yo quería otra cosa, pero no tenía esa malicia. Y él sacando la batita, la doblaba, y yo lo miraba y decía, ¿qué tú haces? ¿Dónde? No, que yo como yo llegué al cuarto, yo no me acordaba de nada. Entonces, como que esos detalles de que él ve que yo soy un despista, yo soy bien despistada y medio desorganizada, y él es de los que te coge el teléfono, te lo carga. Él, todo lo que él sabe que a mí me falta, él lo complementa. Oh, wow. Eso es una verdadera pareja. Sí. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué tú no te buscas un millonario? ¿Por qué tú no te buscas? Porque a lo mejor el millonario es un cabrón que no te hace feliz, que te puede aguantar con cojones, que no tiene atenciones contigo. Es igual. Y nosotras las mujeres no necesitamos eso. Digo, eso se lo dejamos a la chapeadora. Nosotros queremos un hombre que nos complemente, que nos haga sentir especial y que sepamos que está ahí en los momentos más duros, porque en las buenas está todo el mundo. Y eso es lo que tú sientes con tu flaco. Y eso es lo que yo siento con esa joyita mía. De verdad que ha sido bien especial. Y te digo, como es con mis papás y él se llevan
como si fuera de toda la vida que se conocieran y con ¿Y mi niño. Y tú y sus papás? Pues sí, no, hemos compartido bastante. Lo que pasa es que son de Isabela. Acuérdate que él está en Isabela y yo estoy en Gurabo. Estamos hablando de opuesto. ¿Pero ustedes no viven juntos actualmente? Parcialmente, porque él trabaja, él tiene su negocio en Isabela. Así que de lunes a viernes, él se va los lunes por la mañana y llega acá los viernes. Entonces se queda ya de lunes a viernes y entonces de viernes a lunes estamos compartiendo juntos. De lunes a viernes están separados y están exacto, estamos separados y todo es llamada, FaceTime y a veces él baja para acá, esta semana bajó. Ay, pero ese es rico también, sí. Eso le da una cosita a la relación. Pero ya me dijo, ya se está acercando, ya yo sé que ya pronto voy a tener que delegar porque obviamente los últimos 2 meses pues, como que todo se complica un poquito más, también cuando la nena nazca. Pero es difícil porque es una persona que está bien acostumbrada al oeste y yo estoy bien acostumbrada al este. Así que es como, ¿cómo hacemos para que los dos estemos como que contentos en el happy medium? Van a llegar sí. A eso. Me estabas comentando que cuando te enteraste que estabas embarazada, ¿qué tú sentías? ¿Te faltó la regla o algo y fuiste y te hiciste una prueba? No, es que yo realmente, yo no pensaba que yo estaba embarazada. Él me ponía el tema recurrentemente y yo le decía, yo no estoy preñada, nene, yo me voy a... No, que cuando tú caes, yo caigo el miércoles. Recuerdo que yo iba a caer un miércoles. Él se supone. Él sembró ahí, el tío. ¿Cuál día aparece ahí? Divertido. Salud, mi amor, con mi agüita, espérate. Este juguito de manzana que yo. Para el estómago. Él se iba de vacaciones para ese viaje que te estoy comentando y él me dice: ¿cómo me vas a dar la noticia si estás embarazada? Y yo, pero que no entiendes que yo no estoy embarazada. Pero ¿cómo me vas a dar la noticia si fuese a pasar? Y yo, es que no va a pasar, deja tranquilo que yo me voy a hacer la prueba el lunes. Yo lo llevo al aeropuerto un sábado, el domingo voy a una farmacia a comprar algo random y veo la prueba de embarazo y dije, ay, déjame comprarla para salir de esto. Ajá. Ay, me hago la prueba. Pero ¿sabes qué me pasó lo mismo con Ricardo? Ajá. También era porque en aquel momento me decían, tú estás preñada, yo no estoy preñada, mira para que tú veas. Pues me pasó lo mismo, me hago la prueba. Y cuando la veo, la pongo como a donde tú estás más o menos, y desde acá yo lo que veo es una rayita. Así que dije, ah, salió negativa. La voy a coger para botarla, y ahí yo veo que la otra está clarita. Ah, tú no estabas ni asustada ni nada, tú no hiciste como porque yo estaba clara de que yo no estaba preñada, yo no estaba embarazada. Y la otra estaba clarita, y la otra estaba clarita. Y ahí yo dije, ¿qué es esto? Espérate. O sea, ahí fue que yo dije... Como que no lo había procesado, porque de verdad yo lo estaba cogiendo a vacilón los comentarios de él. Ay, y entonces... Yo lo llamo y le digo, salió clarita. A veces esto es un error, a veces esto es que es inminente. Me voy a comprar otra prueba. Voy a una tienda, me dijeron, leí, busqué en Google, tú sabes, los médicos de Google. Ajá, me decía, hazla digital. Y yo dije, pues me las voy a comprar digital, porque entonces ahí no es cuestión de que si la línea está clarita o no, es pregnant, not pregnant. Compro una prueba que traía dos, eso era a las 10 de la noche. Me hago la segunda prueba, dice negativo. Me acosté tranquila. Le dije, tranquilo, salió negativo. Al otro día me levanto, estoy tranquila y dije, sobró la otra prueba, déjame hacerla. Ese mañanero es el que es, mamita. Pues yo digo, mañanero es el que te dice la que hay. Pues yo digo al otro día, sobró una prueba, pues déjame aprovechar y vamos a hacerlas otra vez. Y esa salió positiva. Ay, así que fue como que... Y ahí yo dije, salió positiva, me la voy a hacer de sangre. Me la fui, me la hice de sangre. Sin decirle nada a él. Sí, ya yo le estaba avisando todos los pasos. Okay. Voy al laboratorio en chancleta con el pantalón más tirado del mundo, con respeta, mascarilla, gafas. Caga. ¡Ay, eres mínimo! No asusta. Yo no quería que de ser lo que la gente rápido se enterara, quería mantenerlo, ¿verdad? Privado. Y la que me atendió rápido, ¡ay, tú eres Mimi, qué bueno conocerte! Y yo, Dios mío, yo que vine, como que... ¡Qué bueno conocerte, estás preñadísima! Y yo, van a ver el resultado. Nena, pero la ley te protege. La ley es la más mierda que hay. Mira, yo hice un live como 2 o 3 días después y me escribí a un perfil. Tengo una amiga que trabaja en el laboratorio, sé que estás preña. Y yo le decía a él que vamos a hacer esto. Diablo, no hay que falta de respeto, sí. Que poco profesionalismo. Pues yo le digo a él, yo estoy segura que esto va a explotar y antes de que alguien lo dé, vamos a dar la verdad, la primicia a nosotros, poco a poco vamos a ir preparándonos hasta pues que obviamente un día random, tampoco lo planificamos el día, estábamos en Isabela, de hecho, nos tomamos una fotito viniendo de la barriga y le dije, lo publicamos, lo ponemos, y yo le dije, dale, sí. Y así fue como todo el mundo se enteró. Wow, ¿qué día fue ese? ¿Te acuerdas? Eso fue para julio, si no me equivoco, julio. Para wow, julio fue que lo decíamos. Está emocionada, te hace mucha ilusión. Sí, de verdad que sí. Yo no esperaba tener una, o sea, siempre quise una nena.
Siempre pensé que cuando tú quedé embarazada de Ricardo iba a ser una nena. No lo fue. Estaba comentando ahorita que había comprado hasta un traje y todo porque yo estaba segura que era una nena. Guardé ese traje durante 10 años y en estos días lo encontré otra vez. Pero no me quería meter la ilusión, pero sí quería que fuera nena. Todo el mundo era tu nena. Tú declaraste ese trajecito, mi amor. Y cuando en el gender, que todo el mundo me decía, pero alguien tiene que saber, el que se encargó del gender, él me dijo, nadie, solamente yo, ni tu familia, nadie. Así que fue un momento bien emotivo porque todo el mundo lloró ese día. Mis papás, los papás de él, o sea, su hermana, mis amistades, todo el mundo estaba llorando, emocionado, porque todo el mundo era team nena. O sea, todo el mundo deseaba que fuera una nena. Que fuera una muñequita. Sí. Y me dices que no tienes nombre, pero no tienes un más o menos, una lista. No sé, está como que por Valentina, Samira, Mira, por ahí. Pero te digo, es que todos los días cambiamos. Un día decimos este nombre y al otro día él me dice, yo no te veo convencida. Y yo, no estoy convencida. Ok, pues vamos a seguir pensándolo. Así que todavía... Es bien difícil la toma de decisión del nombre. Sí. Pero esa muñeca viene por ahí, mi amor. ¿Vas a lactar a tu bebé? ¿Tú lactaste a Ricardo? Yo lacté a Ricardo casi hasta los 2 años, 1 año y 9 meses. ¡Wow! Es un sacrificio bien grande. Pero yo lacté 5 meses y no pude más. Porque los primeros meses es difícil. Es bien difícil cuando estás trabajando. Yo me llevaba la máquina para radio y me sacaba la leche haciendo radio. Yo estaba en Guapa, yo recuerdo, me acababan de coger para lo de Idol Puerto Rico y yo me iba con mi maquinita y cogía unos minutitos, me pegaba la máquina, sacaba la leche. O cuando estaba haciendo lo de jangueo en Guapa también, me daban mi brequecito, me iba y me sacaba la leche y estuve así un tiempo. Pero ya después de los 6 meses es un quitado. O sea, eso es llora, te lo pega, grita, te lo pega. Todo es pegarte el bebé y de verdad se me hizo bien fácil después de los 6 meses. Y lo lacté 1 año y 9 meses. Así que con esto espero lactarla por lo menos 1 año. Es lo que quiero. Sí, ahí es bonito. Sí. Sí, yo hasta lloré cuando dejé de lactar. Sí, es que es una conexión porque bien el bonding que tú creas con ese bebé es algo... Es otra cosa. Es algo maravilloso. Es otra cosa diferente. ¿Y te vas a operar? No. ¿O él? No, él no se va a operar. Yo sé que él quiere otro, pero no, ahora mismo estamos tratando de salir de esto. Chacho, por ahora no es el momento. No, para nada. Por ahora no es el momento, pero... Pero no me operaría, no, pero sí me tengo que poner mis cositas porque de verdad que no nos puede volver a coger. ¿No te vas a operar entonces? No. ¿O puede venir el otro? ¿Te puede sorprender? Puede pasar. Yo estoy igual, yo no me he operado. ¿No te has operado? Yo pensé que sí, fíjate. No, yo no me he operado, ni mi esposo tampoco. No. Porque nosotros pensamos que no podemos tener hijos y tenemos dos. No, yo soy, no, el ritmo, ya vimos el ritmo, como me fue con el ritmo. No, a mí no me funciona el ritmo, pero para nada, porque yo soy bien irregular, eso tú pero tienes que ser bien chata. Pero es que yo también era irregular, pero yo nunca quedé embarazada, o sea, cuando yo tuve a Ricardo, yo llevaba ya 5 años con mi exesposo, o sea, que fue como que, en serio, después de 5 años, fue que entonces vinimos a quedar embarazados y nunca se evitó así como tal, siempre fue dejándome llevar por el ritmo, y esta vez, pues, me tocó otra vez. Qué bendición, mi amor. Así que, yo te pregunto, tú no tienes cirugías, ¿verdad? Tú siempre has manifestado que tú no eres mujer. Yo me he hecho mis cositas, yo me he hecho los labios y yo siempre lo trato de poner todo. Sí, cositas sutiles, pero me encantaría. Yo digo que pues estas niñas ya mismo, ahora mismo yo estoy... Tus senos son tuyos, ahí sí, hay silicón. Sí, mis senos son míos y entonces... Digo, los míos son míos. Pero se han puesto... Pero me han crecido de una manera que es como que yo le digo a mi mamá, esto no va a terminar igual, porque con Ricardo yo de ser un B terminé C. Y... Después de Ricardo yo me quedé como en un B full y ahora yo estoy casi D. O sea, me han crecido demasiado. Y yo terminé de pa'l ombligo. Ajá. Pues yo digo eso. Yo digo, cuando tenga la nena y después de terminar de lactarla, me gustaría como que recogerme un poquitito. No sé cómo voy a terminar de la pancita. Vamos a ver. No lo descarto. O sea, no es que eres apática a la cirugía. No, fíjate, no. Si te tienes que dar tu cariñito, yo pienso que mientras más tú puedas hacer con ejercicio, mejor. Y que pues lo que te vayas a hacer pues sea lo mínimo, por decir así. Porque al final del día, si tú te operas y tú no le das seguimiento a tu cuerpo, igual que es lo que pasa muchas veces, vuelven y aumentan. Entonces, tienes que sacar un budget anual para hacerte una lipo todos los años. No, o sea, yo tengo una amiga que todos los años quiere ir sí, a chuparse un poquito. Todas tenemos una amiga que es bien open con las cirugías y son así. No, y eso está bien, pero si, volvemos. Tú tienes que cuidarte, hacer tu parte, porque si no vas al gimnasio, si no haces nada, eso va a volver. Pues yo creo vez. Que eso, cuando tenga la nena, pues voy a tratar de empezar a hacer ejercicios y vamos a ver cómo quedo, pero no descartaría para nada hacerme mis cositas. Ya tengo 38, creo que
Creo que sí. Y estás bella, tiene ese pelo espectacular, la piel. Yo creo que lo has sentido en el embarazo. El glow, sí, es que el embarazo siempre. Pero siempre me dijeron, con las nenas te quitan el glow. Pero por alguna razón yo siento que es como que el mismo embarazo que tuve con Ricardo en ese sentido, pero mucha gente me pregunta, ¿realmente es nena? Porque es que tu glow es como de nene, que los nenes ponen, dice que las nenas más, la mamá más bonita y las nenas tienden a... ¿Te imaginas que cuando tú paras sea nene? Eso me han dicho muchas veces. Eso me han dicho, y me lo han dicho tantas veces esta semana, me dicen, mira que yo conozco a fulana, y yo, pero ya le hicieron el trivi, le hicieron la prueba genética, y me dicen, mira, ha pasado, y reciente. Que les dicen, es nena, y cuando paren es todo lo contrario. Ay, Dios mío. Yo imagino que tú te vas a querer quedar un tiempito. Lo bueno de tu trabajo es que tú, determinas tu tiempo, ¿sabes? No es como yo que tengo que ir a la radio obligado tengo que ir a hacer televisión, arrastrar para acá. Pero tú pones tus horarios en tu trabajo, que sí, es una libertad que tú tienes. Brutal. Ahora mismo, pues, realmente yo ahora mismo no estoy haciendo mucho en los medios. Todo lo que yo estoy haciendo son cosas, proyectos que yo he ido desarrollando poco a poco. Estoy haciendo una propiedad de inversión para alquilar después. Más estoy haciendo lo de la marca. Pero me da esa flexibilidad. Ahora mismito con el embarazo fue lo mejor que me pasó porque yo tuve una mala barriga horrible. Eso te iba a preguntar, ¿desde cuándo tuviste mala barriga? ¿De arrancando, desde que te enteraste? Como desde la sexta semana hasta la 18. Oh my God, ¿qué pasó con Ricardo? Pasó lo mismo también, hasta las 18. Siempre duran hasta las 18, pero es horrible. Con el nene fue que vomitaba todos los días y con la nena ahora no vomité al final, pero yo no sabía que era peor. Tener la náusea y no aliviarlo después de que tuvo vomita, o estar todo el tiempo con la náusea, fue horrible. Esta barriga sí que yo le decía... Yo no vuelvo. Mira, no, a mí no me vuelven a preñar ni loca. Y no te, y la comida no te, o los olores. A mí había un perfume, el Mademoiselle. Ajá, ¿cómo se llama? Mademoiselle. Claro, yo no lo, ¿cómo se llama? Mademoiselle, creo que es el de Chanel. De Chanel. Eso me lo regaló una vez mi hermana. Yo no lo hubiera comprado porque a mí no me gustan los perfumes bien fuertes. Ajá. Pero un perfume así bien chic, sí. La cosa. Chacho, yo le puse la X preñada, no puedo olerlo. Se me revolcaba el alma y todo, no podía. Yo tuve una mala barriga. La diferencia entre el nene y la nena fue esa. Con el nene me daba mucha cosa los olores, pero olores de comida, el ajo, el adobo, todas esas cosas raras, especias, me daban náusea. Con la nena no, nunca me dio cosa, no me ha dado nada con los olores. ¿Y con qué es la náusea? ¿De la nada? Era como que yo me levantaba y ya, yo tenía ganas de vomitar todo el tiempo, estaba todo el tiempo de mal humor, estaba todo el tiempo con ganas. Las hormonas, era como que iba a vomitar, pero no vomitaba. Horrible, cansada. Ay, me sentía drenada, yo no me arreglaba, yo no me maquillaba. Bueno, yo me quité por completo como por 2 meses que yo no hice nada, o sea, yo no trabajé en mis negocios, yo no hice nada, yo estaba en la mala. Es que ellos le chupan todo a uno, sí. Bueno, que eso está ahí haciéndose, ese horno está encendido, sí. Mamita, pero tú eres una mujer hermosa, saludable y vas a salir súper bien. Amén. ¿Cuánto has aumentado? ¿Has aumentado bastante de peso? Pues mira, no he aumentado casi nada. Porque yo te veo fao. Yo a los 3 meses había aumentado las 25 libras, que se supone que hubiera aumentado todo el embarazo. Yo con el nene, yo aumenté 25, 28 libras y ahora mismito yo estoy en el mismo peso que yo quedé embarazada. Así de mala fue la mala barriga, que yo rebajé. ¡Wow! Y a mí no me pasó eso. Sí. Yo tuve que ir a chuparme hasta la vida. Mi mamá me dice, pero cuidado, porque los últimos 2 meses son los que más uno, ¿verdad? Uno aumenta, pero hasta ahora me he quedado, me pesé ayer, estoy como en 160. Y yo quedé embarazada en 156. ¿Cuál es tu peso saludable? A mí me gusta estar en 138. 138, pues por eres ahí. Grande. Sí, pero es donde me siento cómoda. Ya a los 140 y tanto me empiezo a ver como más cachetoncita y como que me empiezo a ver la celulitis. Y por eso yo digo 138, porque no estoy flaca. Yo llegué a estar en mi tiempo normal de modelo, era 116. Y yo veo esas fotos y yo pensaba 116. Me parecía Susana, así de flaquita. Yo lo 116, me acabo de dar una bofetada. Sí. 116, pero yo 110. Yo pensaba en tercero. Sí. Con Ricardo yo quedé embarazada a los 128. Pero esta quedé embarazada a los 156. O sea, hay un par de libras de diferencia ahí. Sí, no, yo no, pero no aumentado. Nunca, yo no puedo decir nunca, yo lo de mí. Como yo nunca he vuelto a mi peso de antes de mi primera barriga. Nunca, que tú seas el peso saludable. Sí, exacto. Y no me gusta como me veo tampoco. Sí. Me siento bien cabezona, patiflada. Exactamente. Horrible. Eso es lo que yo digo. Yo me veo la
foto y así mismo yo me siento cabezona y como que con las manos así como bien largas, como extraterrestre y como... Ay, no. El cuerpo va cambiando, la mujer, sí. Este Dios es tan maravilloso que nos ha hirvanado de una manera tan espectacular. Y sí. Todo va cambiando con las barriguitas, sí. Pero estás bella y te vas a poner más mamizonga todavía así cuando tú paras. Amén, que así sea. Pero, mi niña, cuando yo me acuerdo que tú tenías como que esta lucha en el medio porque... Uh-huh. Pues lamentablemente a nosotras las mujeres muchas veces no nos la dan. Sí, así mismo es. Ya tú te sientes en otro momento de tu vida. ¿Cómo te sientes en el ambiente, en la industria? Yo creo que precisamente por eso yo me alejé de la industria. Industria es cruel, chica, de verdad. No, es cruel. Yo por eso lo mando para el carajo. Tú eres igual que yo. Yo soy igual. Yo soy igual. Y lo bloqueas y todo. Yo lo digo, pero lo mundo para el carajo. Porque es que mucha gente no está acostumbrada a darse con mujeres que son así. Porque acuérdate que venimos de una cultura machista donde la mujer, mientras menos hable, menos responda, más aguante, mejor. Ah, más mejor sumisa. Ejemplo Ajá. es, mejor imagen tiene, más valores tiene, y realmente es las redes sociales y los medios son bien manipulables. Entonces, cuando yo me di en los medios de comunicación que yo me iba brutal, que yo estaba haciendo tantas cosas, yo trabajaba con un montón de marcas y yo empecé a ver que habían ciertas personas en los medios que querían empezar a hablar de mí todo el tiempo. O sea, no es un chiste de hoy y a mañana, ha pasado, era todo el tiempo, todo el tiempo. Yo dije... ¿Pero qué es esto? Porque sí, entonces la realidad atacada. Es que afectó, porque es que esa es la realidad. O sea, yo hablaba con gente de las agencias y me decían, no, porque es que tu imagen la han tratado de una manera. Y yo, ¿qué culpa tengo yo? Porque es bien triste que la narrativa de muchas figuras públicas en Puerto Rico, femeninas, la dictan hombres en los medios. O sea, cuando un hombre está todos los días diciendo esa mujer es una chapeadora, la gente lamentablemente se cree que esa mujer es una chapeadora y no busca información. Cuando dicen no tiene talento, no tiene talento, no tiene talento, la gente eventualmente va a seguir repitiendo esa mujer no tiene talento, porque eso fue lo que escucharon durante muchos días o en la televisión o en la radio, y eso es lo que se propicia. Entonces, como que muchas veces a la mujer no le dan la oportunidad de ser ella quien defina quién es ella, uh-huh. sino que fulano y los chismosos y estos son los que definen quién es quién en esta industria. Y te atacan hasta el punto de que la gente se lo vive y se lo cree. Y se lo cree. Eso es lo que te digo. Yo lo vi y yo dije, mira, yo prefiero alejarme. Me está yendo bien con estas otras cosas. Yo no voy a seguir en esta lucha porque yo creo que en el momento en que yo hablé, alcé mi voz y mucha gente lo interpretó como que... Ah, ya no aguanta, pero es que el que realmente estaba pendiente a lo que estaba pasando fueron muchos años que llevaban ciertas personas en los medios haciendo la misma dinámica. Y entonces se trata de respeto, porque muchas veces tú estabas en tu lugar de trabajo donde hay dos personas que todo el tiempo están hablando mal de ti. Y no era que decían algo mal de ti, era que se burlaban de tu físico. Hablaban de ti en el aspecto como mujer. No, y se burlaban de tu físico y ellos... Tú sabes. Oye, he dicho nombre yo. Entonces tú ves esas cosas y tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque yo estoy segura que cualquier persona es que hubiesen reaccionado igual. Pero obviamente es parte de la industria. Yo simplemente, yo aprendí a que uno no puede todo el tiempo fluir y pichar. Hay veces que tú tienes que darte a respetar. Y vuelvo y repito, cuando tú tienes tus compañeros de trabajo que están en la misma compañía que tú, hablando de una manera tan despectiva de ti, tú tienes que decirle, dame un momento, ya, páralo. Y eso fue lo que yo hice. Y quizás eso causó más coraje todavía y que se cogiera más cosa conmigo. Y por eso en ese momento pues yo decidí, ¿sabes qué? La oportunidad que Dios tenga para mí en los medios va a llegar. Y me han surgido muchos. A mí el año pasado me llamaron para La Casa de los Famosos, pero yo no quiero hacer eso. A mí me han llamado para programas de chisme, yo no quiero hacer eso. O sea, que tampoco estoy desesperada. Falta oportunidad, sí, no es falta, es que es simplemente... Es asertiva. Muy bien. Exactamente. Porque no quiero hacer algo que me guste. Un programa de chisme, te ponen ese sello. Hasta los mismos artistas te cogen miedo. Sí, porque sí, lo he visto con compañeras mías. Y es bien triste porque realmente te siguen viendo como que tú lo que vas es atacarlos o hacerle preguntas el chisme. Sí. Qué linda, me encanta cómo te has superado, cómo te has manejado, lo feliz que te ves en este momento de tu vida. Y eso es lo que vale, mi amor. Disfrútate esta etapa. Amén. Que es maravillosa, que no vuelve. Yo creo que después uno hasta los extraña allá adentro. Sí, uno extraña los movimientos. Mucho. Sí, tengo que aprovechar. Ricardito no está nada de celoso ni nada, está feliz para con nada. Su hermanita. Ricardo es demasiado especial, tiene un corazón tan lindo y él está tan ilusionado y está tan feliz. Y yo le pregunto, ¿no te vas a poner celoso? No, y me dice, no. Hacho, cuando tú veas Mimi,
el bonding que van a crear esos dos seres, más que este nena, él va a ser su protector, pero la va a sobreproteger. Y cuando tú veas eso, tú vas a decir, wow, esto tenía que pasar. Hace todo perfecto, mamita. Y ya tú verás que esta es la familia que Dios tenía destinada para ti. Amén. Y yo creo que esa es nuestra mayor inversión, nuestro mayor regalo del cielo, lo que construimos from scratch. Nos encanta pues dedicarnos a lo que nos gusta, encaminarnos, ser exitosos. Yo creo que a todos nos gusta. Pero la familia... Eso es lo que queda. Yo creo que definitivamente los momentos difíciles en que uno se frustra quizás y todo lo demás, no hay ninguna satisfacción más grande que tú llegar a tu casa y que ese hijo te coja por la carita y te diga te amo, estás hermosa mamá. Ay. O sea, es como, son unas cosas que tú dices, todo tiene un propósito, porque muchas veces en mi vida, que pasaron muchas situaciones de mucha índole, tanto con relaciones que no funcionaron o cosas de trabajo, y ese hijo mío cuando yo llegaba me daba tanto amor que era como que, wow, esta, una personita tan chiquita te hace un comentario tan simple y tú te sientes que te sanó toda ese momento. Me lo dice y se me arruga el corazón, porque tan reciente, hace como 2 o 3 días atrás, yo me sentía bien triste por algo que había pasado. Y yo llego a mi casa y yo empiezo y lloro en mi casa ya con mi esposo. Y de repente llegan los nenes de la escuela. Y cuando yo los vi, lloré más todavía. Y me dio un sentimiento y los abracé. Y fue como ese amuleto, eso que te ancla a la tierra. Así mismo es. Es lo más especial. De verdad que estás en un momento pleno. Sí. Disfrútalo, vívetelo. Te admiro mucho más que gracias, ayer. Gracias, mi amor. Porque sé que eres una mujer bien trabajadora, bien fajona. Pueden conseguir a Mimi Pavón en todas sus redes sociales, como Mimi Pavón. Como Mimi Pavón en Instagram, en Facebook, en TikTok. Tengo TikTok. No le estoy metiendo mucho ¿No al TikTok, pero TikTok? Creo que tengo TikTok. Ay, es que mi hijo no puede con tanto. Ay, son demasiados. Ahí hay otra más que se llama Be Real. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora me enteré que hay otra. Y yo dije, ¿pero cómo es esto? Tengo que investigar bien. Sí, esto va bien rápido. Sí. Shop Inaru. En Shop Inaru, ahí consiguen cosas súper lindas, trajes de baño, de todo un poco. Te pone linda, mi amor. Así que te celebro. ¡Mimi Pavón, señores! ¡Mimi Pavón!